Los compas y la maldición de Minecraft ya a la venta. ¡Completa la colección! ¡Ey, bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Minecraft y estamos de vuelta en Muy Battle junto al noob de Esparta. Y hoy tenemos que hacer una biblioteca. Y me toca lo más difícil contigo. Nos ha tocado lo he mejor. Visto cosas rebuscadas y luego eso, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Hombre, rebuscada para ti, que eres un inepto, que no lees libros. Pues hoy me voy a hacer leyendo. Hacemos como una estantería así, que además la puedes hacer plana, claro. La haces contra la pared. Y me pongo a mí con gafas en plan sujetando un libro. ¡A ti, egocéntrico! ¡Y a nosotros! Agarraditos de la mano compartiendo un libro. La Biblia, no. Venga, a construir, a construir, a construir. A ver, he pensado, lo hacemos más, vamos a hacer la más pequeña porque si no luego nos pasa eso, pero no hay tiempo. No acabamos en la vida. Más que pequeña, no, la estantería no es como de un color más marrón oscuro, ¿sabes? En plan de madera de roble. Venga, vale, quita todo lo que he hecho, venga, quítalo, quítalo, quítalo. Vamos, a ver, en cualquier caso, no hagas el fondo, no te molestes hacer el fondo porque vamos a poner libros, ¿vale? Voy a poner libros que van a tapar el fondo. ¿Vale? O sea, cierto, haz solo que sobresalga, imagínate, ¿vale? Vale, vale, pues lo quieres de este color. Imagínate, esta es la esquina, ¿vale? Construye solo el marco, por así decirlo, ¿vale? El marco, ¿vale? El polo voy a construir. Porque detrás del marco voy a poner los libros. De hecho, aquí ponemos así. De este otro tamaño la biblioteca está bien, ¿no? Hacia arriba todo lo que... Bueno, a ver. Hasta el infinito y más allá no la acabamos en la vida, ¿eh? Así... Vale, sí, sí. Uno más alto, uno más alto, para que sea simétrico. Bueno, ya está. Vale, y aquí voy a ir poniendo los libros. Por ejemplo, ¿sabes qué libro es este? Este es el libro de los compas y el diamantito legendario. No, en realidad ese es el de Escapa de prisión. Este es el diamantito legendario. Este es la maldición de Miguel Crackiras. ¿Por qué no lo pones en orden? Porque no quiero. Este es el de los compas y la cámara del tiempo. Este va a estar dos veces. Luego aquí voy a poner el diccionario. Aquí, así. El diccionario es muy gordo. La Biblia. La Santa Biblia. Hay que estar agradecidos. El borde negro. Ahí está. Vale, la Santa Biblia. Y es muy gorda, muy gorda. No, porque es la versión de bolsillo. Es chiquitita. Sí, así es. Está chiquita, hay que cuidarla. Copio los libros, colocamos los mismos en la estantería arriba, como si hubiese muchos. No, porque parece que es muy cutre, hay que intercambiar, voy intercambiando. Ah, y si colocamos aquí en la mitad como una separación, ¿sabes? Entre los libros de la izquierda y de la derecha. ¡Me gusta cómo piensas! ¡Lo sé! Mira que no sueles pensar mucho, pero cuando piensas, Oye, que estás con el severísimo Esparta, no con Raptor, no insultes. Pero es que el severísimo Raptor es severo. Oye, bye. ¿Qué? Nos estamos entreteniendo con la biblioteca esta y nos falta a nosotros leyendo la palabra de Dios. Y quedan 2 minutos. ¡Ay, no! No te preocupes que la palabra de Dios no va a faltar, ¿eh? La palabra de Dios es muy importante, deberíamos darnos prisa. Claro que es nada más importante. Que la palabra de Dios. Así, vale, aquí. No usarás la palabra de Dios en vano. Pues la estás usando, ¿eh? Estás abusando de ella. En vano no. Oye, respeta. A ver, me voy a hacer aquí pequeñito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto, 13, te recomiendo. Voy a hacer leyendo. ¿Qué libro? A ver, yo creo que mejor voy a leer La maldición de Minecraft, ¿vale? Pero ¿cómo no vas a leer la Biblia, tíos, Mike? ¿Qué? Oye, ¿qué? Bro, que hay gente que se ofende de verdad. Ya, deja. ¡Corre! ¡10 segundos! ¡10 segundos! Vale, corre. Termina. Está aquí leyendo. Cierra el cráneo. Que no, que estoy dándole un libro. Madre mía, parece que tiene un hacha. ¡Se ha comido el libro! ¡Se lo hizo de nuevo! ¡El cabeza hueca lo hizo de nuevo! ¡Se ha leído el libro! Y cabeza hueca, literalmente. ¿Qué pedo? Pero que están leyendo cosas para mayores. ¿Qué? Están leyendo Cervantes. Es la guía de Super Mario. Esta es la seta. A ver, aquí. A ver. Mira. Un tío leyendo, ¿no? Y sí. Bibliotecas. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que la biblioteca. Claro, por no eso la ha construido. Lo que ha hecho es poner los bloques de Minecraft. ¡No! ¡Nos han ganado! Mira, este está buenardo. Está pero muy le falta bien, una persona leyendo. Sí. Está muy bien, pero tampoco tanto. Falta una persona comiéndose los libros, por lo menos. Claro. ¿Listo? Es una biblioteca. ¡No! ¡Tremendo libro! A ver, no está una mal. Biblioteca. Entra. Es una biblioteca. Con bibliotecario y todo, ¿eh? Está bien. Estamos en una biblioteca. Vale, le voy a poner un video. A ver, no. Esta es otra biblioteca. Eso. Le falta la cabeza. A ver, y le falta la mitad. A ver. Estamos calentando, ¿vale? Más Spartan es muy bueno. Podríamos decir, Mike, que es una construcción descabezadamente buena. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga.
Vamos a fingir no haber escuchado eso. Le falta un brazo, le falta medio libro, le falta media no cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Falta media biblioteca. Bueno, al menos, últimos no quedamos, esto? Eso te lo digo yo. Super Pum. Hombre, no preguntes, solo vota. Teniendo las setas de Super Mario y esto. ¡Ha ganado la mejor! Segundos. ¡Pero sabes que ha quedado segundos! Segundos por muchísima diferencia, ¿eh? ¡Nos han partido! Espera, espera, que ahora, como siempre, nosotros remontamos en la segunda. A ver, la segunda. ¡Pasa topísimo! ¡Pulgas, pulgas, pulgas! ¡Listo para la revancha! La otra vez de calentamiento, ¿eh? ¡No podemos defraudar! ¡No podemos defraudar! Ver, yo tengo un presentimiento, ¿eh? Yo creo que nos va a salir. Espera, que se ha quedado esto en modo tieso. ¡Bob Esponja! ¡Bomba rabaja, esponja! ¡No buen arte! A ver, a ver, a ver. Conoces al personaje, ¿no? Vas a poner. Lo primero hay que cambiar el suelo, que no lo hemos hecho antes, y yo creo que eso a puntos, ¿vale? Vas a ponerlo en el fondo de Isla Bikini. Ah, y hazle, hay que hacerle una piña, ¿no? O algo debajo del. No, no, primero Bob, y luego ya vemos si metemos piñas o no, ¿vale? Yo me encargo de las piernas. Mira, es un hombre langaruto, podríamos decir. Tiene unas piernas pequeñitas, así que un palito. No, pero mucho más pequeñitas. Hombre, pero que esto es el zapato. Así, vale. ¿Y dónde hacemos el otro? Más oscuro, vale. Muy cutre. A ver, es muy ancho, es muy ancho. Hay que dejarle espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 para que sea asimétrico. ¿Y por qué 15? ¿Por qué 15? Porque si hago 14 no es asimétrico, ¿no entiendes? ¿Y ahí por qué está. Quieres que sea asimétrico, papu? Vale. No, y también tiene azul en los calcetines, ¿eh? ¿Sabes de memoria, Bob Esponja? Que soy alto fan, ¿sabes que han sacado la peli? Hombre, para no. Quien vive en la peña, debajo del mar, tu prima la coja, que se ahogó en el mar. Uy, oye, vas a tener que hacerlo muy alto para que no quede como muy patiente. Hombre, hombre. Pero que tiene mini piernas. Más alto, más seguro? Alto, más alto, más alto. ¿Sí? No sé. Bueno. Ay, no tanto. Alárgale los calcetines. Lo animo. Oye, que unes, que tiene los pantalones, que no va a estar desnudo. Que si no, esto va a parecer Mario Bros. Hasta meter con mi voz, esponja, ponte a hacer la cabeza. Déjame bueno, meterla. Vale, la cabeza, a ver. Por aquí va a ir la corbata, ¿vale? Yo empiezo por la corbata, ¿vale? Pero que esto no es la cabeza, la corbata no es parte de la cabeza. Vale, la corbata va a estar más hacia afuera. Y aquí va la cabeza. Yo me encargo de la cabeza, ¿vale? Yo me encargo de la cabeza. ¿Cómo tiene que ser de ancha la cabeza? A ver, no me seas egocéntrico, ¿eh? Que te gusta hacerte que no, a ti que mismo. Que yo no soy egocéntrico, yo. Por favor, Esparta. Egocéntrico. Por favor, Esparta. Es un sucio egocéntrico. Que ¿sabes? Voy a hacer a Bob Esponja. El mejor Bob Esponja que habrás visto en tu vida voy a hacer. Que jamás se ha parido. Eso espero. Espero que esté a la altura de las expectativas. ¿Está bien? ¿Hemos hecho que coincida esto? ¿La cabeza va aquí? Sí. Vale. Esperemos que coincida. Si no coincide. Yo creo que sí. Uy, uy, modo tieso, modo tieso otra vez. Modo tieso, guacho. ¿Sabes a qué me recuerda el modo tieso? ¿A qué? A las mañanas que cantaba el Rey León. ¿Qué tendrá que ver? Hombre, ¿cómo que tendrá que ver el Rey León? Ese hombre sí que se levantaba, tío. Yo voy a ser el Rey León y eso despertaré. Segundos, ¿eh? No pasa nada. A ver, esto lo bueno es que una vez hemos hecho el cuerpo, que es lo más difícil y que te lo he dejado a ti, yo solo tengo que hacer por aquí amarillo. Exacto. Y cuando me canse de poner bloques, lo que hago es poner ojos, narices. Y lo peor es que la liarás, ¿eh? O sea. Te toca lo fácil y aún así la liarás. No, no, ya verás, que soy alto fan, ¿sabes? Me conozco, vamos, es que cada agujero de Bob Esponja. Me ha sorprendido. Cada orificio. Tampoco hace falta ser tan específico. Cada orificio de la cara. Ah, vale, los de la cara. Vale, sí. los del pantalón te los dejo a ti. Yo soy alto fan, yo controlo los del pantalón. A ver, es que para la gente que no sepa, nosotros somos super fans de Bob Esponja, pero cada uno se fija una cosa. Yo soy más de fijarme en los ojos, claro. Y Esparta en los pantalones. Cada uno con sus gustos. O me ayudas o nos va a quedar muy bajito, de cabeza. Mi parte está quedando bien. Nos hemos venido súper arriba. A ver, te ayudo, pero ¿por qué las haces de uno en uno? O sea, hazlo de tres en tres. ¿What? ¿Hemos tocado techo, papus? Hemos tocado techo. Hemos tocado techo. Bueno, pues va a llegar hasta ahí, ¿vale? Qué susto. No te preocupes, yo hago lo que pueda, ¿vale? Con el tipo de la boca y todo eso. No veas cómo empezaba a sonar, me he cagado. No nos van a caber los ojos, todo es un problema, papu, ¿eh? Pues bájale los ojos, ponle la boca ahí un poco pegada. Le voy a poner como Ambrosio, le voy a poner. Ya verás. Vale, me fíjate. Le vas a poner la dentadura así de cuarzo, así para que se vaya apareciendo. Le tienes que poner también por aquí, así. Yo ya casi he terminado, vale. El cuerpo, ¿eh? Esto ya está todo bajo control. Vale, el problema es, lo dicho, que va a parecer tonto. ¿Y si lo hago como yo? ¿Hago una fusión extraña? Mira, ya sé cómo lo voy a hacer. Papu, no lo hagas tan tonto como tú, ¿eh? Cópiame, que no hay tiempo. ¿Cómo te copio? Pues hazlo igual que yo. Oye, que con la tontería no va a quedar mal. No va a quedar tan mal, va a parecer tonto. Esto se supone que eres tú. Termina lo que. No. ¿Qué haces? Así. A ver, se parece a mí. Pues ayudarte aquí a reír. Míralo desde aquí, por favor. Ya lo sé, ciérralo. Termina.
Ciérralo, tú ciérralo. Yo termino, lo termino. Haciendo los brazos. A ver, por aquí. Pero tienes que verlo con un poquito de distancia, es buenísimo. Ya, ahora cuando terminemos veo los horrores, ¿vale? Definitivamente parece Ambrosio. Pero definitivamente, además. Ya me imagino. Es mi nuevo ídolo. Es que... ¿Lo estás viendo? Lo veo un poquito de refilón. Aún no. No quiero spoilearme. Si no ganamos, está amañado, ¿eh? Le tenemos que poner brackets, papu. Brackets, yo creo que nos da tiempo. Si lo cierran, nos da tiempo a subir los ojos para que no se vea. Yo lo cierro. Yo me comprometo a cerrar esta cosa. Vale, ciérralo. Dale ahí a lo que tengas que darle. Ay. Vale, 22 segundos. Vale, por aquí. Uy, madre mía. A ver, es que teníamos una buena intención, pero bueno, la intención se va a quedar en la miniatura, me parece a mí. Claro, nuestras intenciones eran legítimas. Como siempre. ¡Ay! La nariz. Date prisa. Yo no sé si lo puedo cerrar, ¿eh? Vale, está ya. Va a tener un boquete superior. A ver. ¡No! Tiene el cerebro abierto. Venga, déjalo. Da un poquito de miedo. ¿Un poquito? ¡Ay, los pantalones también están abiertos! No importa. Ay. Bueno, a ver, está mejor que esto, ¿eh? Pero mira, tiene hasta los calcetines bien, nos va a ganar. Y hasta tiene aquí una caca. ¿Por qué todo el mundo se sabe cómo narices son los calcetines? O sea, what the fuck con la gente. O sea, ¿quién se fija en eso? Creo que hemos perdido, ¿eh? ¡Hola! No, a ver, está a la altura del nuestro. Tiene un mostacho y todo. O sea, que Bob Esponja no tiene mostacho. A mí que me registre. ¿Y esto? ¡Vale, mira! ¡Ya no quedan los últimos! ¡Ya no somos últimos! A ver, para estar contigo, Esparta, está bien, o sea... Oye. No esperaba más, no eres Raptor, que el rato construye mejor. Para estar construyendo con un niño de 3 años, tienes que admitir que algo es algo. Para aquí te das un esponja jugando al tenis. ¿Por qué son asimétricos, tío? No tiene nariz. Ah, sí, sí que tiene nariz, está saliendo. ¿Y por qué juega al tenis? Es verdad. El nuestro es un Bob Esponja que le ha caído un yunque, ¿sabes? A ver, nos toca. No. ¿Qué es esto? ¿Han hecho un Bob Esponja Cani? Tiene una correa saliendo del cuerpo. ¿Qué es Cani? Sí, ¿qué? Que tiene así en plan. Esa es la corbata. Pero está guapardo. Y está fumando. Bien, está guapardo. Y este está malardo, ¿no? He visto cosas. A ver, en realidad está bien. O sea, en realidad es muy sencillo. Mike, tienes que votar bajo, si no nos van a ganar. Ah, vale, super. No me gustó sus ojos. No me parecen tan profundos. ¿Esto? Papu, han hecho esta caca y no les ha dado tiempo a terminar. Sí, a ver, también es que es verdad. No puede ser que hagas algo tan sencillo y cutre y Mike, que ya estés sin terminar. Mike, no tiene suelo. O sea, esto es un super poop. Bueno, sí, super poop. No tiene suelo. Y no tiene brazos, que me parece peor. Vale, y aquí tenemos dos poop esponjas. No, este sí que tiene suelo. ¿Qué pedo que tiene aquí en el suelo? Ah, tiene al Gary, ¿no? Al Gary. Gary. Tiene unas pedazos de muelas. Le doy un bien por Gary. Oye, ¿cuándo sale la mejor construcción de todas? Ay, ¡Qué feo es! ¡Me da miedo! Mira, la próxima vez hay que aprender la lección, no hay que venirse arriba, ¿eh? Que luego nos cae un yunque en la cabeza. ¡Mira! ¡No! ¡No pueden salir! ¿Lo vas a pasar dentro? No, se puede salir por fuera. Por donde se caga. Por se la... No me acordaba de lo feo que era. Es muy bueno. Oye, nos merecemos ganar. Bob el Fachero, dice por el chat. Si no ganamos, es una mentira, ¿eh? Ya, ahí tengo. Yo no me acordaba de lo gracioso que estaba. A ver, ese Bob lo estiras y te quedaba genial, ¿eh? Es mejor de lo que yo creía, la verdad. Mucho mejor que este. Este no me gusta. A ver, que viene, ¿eh? Ahí viene. ¡Victoria! ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Victoria! ¡Ahí viene! ¿Qué? ¡Estamos no. el noveno! ¡No fastidies, tío! He leído primero. Hemos quedado penúltimos, papu. Es que ni quedando últimos ganamos, ¿eh? O sea, encima penúltimos. Ni siquiera puedes decir, no, es que fuimos los peores. Los segundos en perder, es que ni los primeros en perder, papu. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Seguiremos practicando. Tampoco me parecía tan malo. Dejen un like para la cirugía plástica de Bob Esponja. Suscribiros al canal si os gusta Bob Esponja y no dudéis en comentar si creéis que las votaciones han sido justas. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!